Núñez le gusta acariciar la mamacha y tiene 38 jóvenes años. Rocío Sorzó de la Peña La Siliña, vamos a convocar a la candidata número 3. Viene de Malabrigo, Peña Chaque La Espina, Chiri Matio, muchos años en la pasarela. Saludamos a Ceci White. Encarnar con la mamacha y revivir la lombriz moribunda. Adelanta Mónica Rambaldo y Liliana Ruiz Díaz, las integrantes. Muy bien, por Rosana. Cierto que te enseñó tu suegro a pescar, Rosana. O el solo. Los dos te enseñaron, muy bien. Ahí están las chicas. Mónica, felicitaciones. Liliana, felicitaciones. Hacen entrega. Geraldine, muy elegante como siempre, Geraldine. También visito para Habano, allá está Luis, vicepresidente de la Asociación Paraná Vivo. Beatriz Gallondo, Silvina Pérez Sol, son de Anaconda. Hace entrega al secretario de Deportes, Oscar Cacho Cabás, Santiago, su identificador en el Milón, Alicia Deán. Aplausos. Lo que más laburo le da es pan dulces. Llevan 3 salvavidas de todo el comercial. Bien Meli, bien Magalí. Acá están todas las pescadoras que te aplauden. ¡Nadie, amor! Bueno, excelente, van a dar un premio a mi vida. Mirá el premio que te ganaste como la pescadora, la mayor pescadora. La pescadora que está del primer año, César. César Segretín, querido. Su señora, por favor. ¡Qué bendición de Dios! Se puede decir a Yelén, se puede. Yo puedo, ustedes también. Sí, querido, sí, en mi vida, vamos. ¡Claro que se puede, hija! ¡Claro que se puede! ¡Vamos! Convocamos a la comisión directiva, por favor, aquí al lado del escenario. Un par de días excelentes en Paraná, en el marco de una edición más del concurso de pesca variada que organizan ellos allí, ¿eh? Aquí están las marietas del Paraná que van a hacer entrega a la comisión directiva de una plaqueta, un testimonio que seguramente va a ser un testimonio perdurable de amistad. ¡Elba! En este momento le entregan al presidente de la comisión, a Sergio Moura, la plaqueta correspondiente. Los obsequios de Atelier Laura, se me caga sola. Te tenés que peinar sola, Laurita. Aplauso para la segunda princesa, Laura Serafini, representando a las tortugas. ¿Cómo es que se llama tu peña? Las tortugas del Paraná. Muy bien. Entregan entonces los atuendos, ahí está la secretaria acompañando a Cecilia Blanco, quien es la primera princesa. ¡Felicitación!
felicitaciones, la verdad, que ha sido una de las animadoras de la fiesta, ¿eh? Entrega, ahí está poniendo la corona, Oscar Cacho Cabás, secretario de Deportes, y le pedimos al presente a corona también. Muy bien. Atavíos, una producción impresionante. Aquí está la reina, es la nueva soberana. Ella es la que va a representar a las chicas. Ella es la que se lleva una inscripción para el año que viene. Aplausos, señores. El reconocimiento a Roxana, que llevó el nombre de esta pesca a muchos lados, esta fiesta. Muy bien. Hace falta que nos diga Chaque la Espina. Supermercado Vaya, más un regalo de Vigía. Ahí están las chicas de Chaque la Espina, animadores de todos los concursos de Malabrigo, equipo foráneo, mejor clase. Felicitaciones a las tres, ¿eh? Felicitaciones. El año que viene. Muchas gracias por venir. Muy bien, a ver, acá vamos a preguntarle a la señora, ¿de dónde? ¿Cómo te llamás? Me llamo Adelia Villarán, soy de Gestación del Uruguay. ¿Qué impresión te llevas de nuestro pueblo? Hermoso, muy linda la tradición, la verdad, muy, muy contenta. La pregunta obligada, ¿te esperamos en el décimo? Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? La directora de Cultura de nuestra municipalidad te entrega un recuerdo. ¿Cómo te ha ido hoy? Siempre vuelvas porque estás siempre en otros concursos. Y sos una excelente pescadora, no hay duda de eso. Bueno, muchas gracias. Y si vuelvo es porque me siento bien. Gracias a ustedes. Bien, ahí tenés un recuerdo que te entrega la secretaria de Cultura, ¿sí? Y vamos a convocar a ver a la otra ganadora, a ver quién es. Venga por acá, venga, así nos presentamos en sociedad. ¿Su nombre y de dónde es? Buenas noches, mi nombre es Elisa Lichi y soy de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. ¿Qué tal la pasó? Hermoso, disfruté un día espectacular. ¿La esperamos el año que viene? Por supuesto, acá voy a estar. Muchas gracias por estar, gracias por venir. Y ahí se lleva un recuerdo de nuestros pagos. Este no sabe ni escribir. ¿Vos qué lees ahí? Mirá. ¿A dónde está? Bueno, ahí dice Pavarotti. ¿Será que será la hija del tenor? No, nada que ver. Bueno, Rosy, venís de Resistencia y contame, ¿cómo la pasaste? Excelente. Con la peña buscamos a Nemo. El año que viene tenemos. Bueno, te esperamos. Lleva un recuerdito entonces, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Gracias por venir a visitar. Berta, Juliana, Silvia. Felicitaciones. Ahí recibe. Felicitaciones, realmente. Bueno, muy bien. 11 piezas, 830 puntos. Silvia Sorsi, Rosana, sí. Nuevamente arriba. Ahí están las chicas de Malabrigo.
mundo. Yo me pregunto, ¿no? A ver, los pisos, nomás estuvieron. Ivana 10, María Ángeles Mena Pase. Semana Santa. Vivilo en Paso de la Patria Corrientes. Vigésimo torneo Apertura de Pesca del Dorado 2014. Para los participantes sorteamos un motor de 15 HP y una lancha con motor fuera de borda, arranque eléctrico y comando. Y entre todos los guías de pesca del paso, un grupo electrógeno. Semana Santa, 20 de abril. Vigésimo torneo Apertura de Pesca del Dorado 2014. Organiza Dirección de Turismo y Municipalidad de Paso de la Patria. Goya es Fiesta Nacional del Surubí. Goya te espera por Astero Pescador para su Fiesta Nacional del Surubí. Goya se viste de fiesta en la 39ª Fiesta Nacional del Surubí. Del 28 de abril al 4 de mayo de 2014. Más de 800 embarcaciones y 2.500 pescadores en busca del señor de las aguas nocturnas goyanas. 15 horas de pesca con devolución. Más de 700.000 pesos en premios. Goya vibra con la Fiesta Nacional del Surubí. ¡Te esperamos, chamigo!
gente de Villa Ocampo vienen a invitar a todos los amigos a lo que es la 23ª edición de la pesca variada embarcada 12, 13 y 14 de abril, ¿no es cierto?, en Villa Ocampo. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, cuénteme un poquitito de qué se trata su torneo para la gente. Cuéntenme, invítenle a la gente. Bueno, justamente como dijiste recién, estamos en el 23º de concurso de pesca variada con devolución, que arranca el día 11, 12 y 13 de abril. Y el tema sería más o menos. Arranca el día 30 del 3 con pesca de costa de chico, que es infantil, cadete y menores. Después el 11, que es la noche de peña, que hoy por hoy tenemos una concurrencia de peñas, aproximadamente entre 15 y 17 peñas se viene agrandando en la noche de ellos. También con cada uno de ellos presenta una candidata reina con su botita de río. También presentan temas artísticos, musicales, cada uno de ellos. Eso es el día viernes, con la pasada de la reina. Después, el día sábado 12, por la tarde, estaría el concurso de pesca de libre, que es para un concurso de pesca que se lo hace todos los años. Y luego a la noche está la elección de reina, festival artístico, ahí también todo sobre el camping municipal que tenemos ahí. Eso es el sábado por la noche. También están convocados dos grupos musicales muy, muy lindos. Uno es de Bellavista Corriente, que se llama el grupo Hitos, y que hace todo tipo de música, de lo que esperamos que lo hacen muy bueno. Y Siete Lunas, eso es para el sábado a la noche. Después seguimos el domingo con el tema del concurso. 7 y 30 horas de la mañana se hace una reunión de pescadores, que lo hace el fiscal general. Durará media hora, como para alargar 8 de la mañana, empezar a alargar por HP. Acostumbramos a alargarlo por HP de A1, no todos juntos, se le va entregando a la obrera y van saliendo. Como para regresar, terminar el concurso, una de la tarde, una y media, y después estaría el almuerzo, entrega de premios y todo eso. Y bueno, esperamos, estamos acá para invitarlo a todos los pescadores, a todas las barras que quieran sumarse. Hay más de 50.000 pesos en premio repartido, una buena suma, y los premios están repartidos en el primer premio. 11.000 pesos. Segundo premio, 5.000 pesos. Tercer premio, 3.000 pesos. Cuarto premio, 2.000. Y del quinto al décimo, 1.500 pesos. Después hay sorteos entre todos los participantes. Entonces, el domingo se pesca ¿de qué hora a qué hora? De 8 de la mañana a 1 de la tarde. 5 horas de pesca. 5 horas de pesca. ¿Y la entrega de premios se hace el mismo día? El mismo día, ahí en el almuerzo, se va entregando la
Ah, ahí está. Muy bueno. Nosotros que se acuerden. Muchísimas gracias, muchachos. Muy buenas, che.